Arratsaldeon denoi, buenas tardes. Hoy me toca hablar del documento de 1014. Pero el historiador se encuentra que ya antes de este documento de 1014 existía San Sebastián en el antiguo San Sebastián de Hernani. Los historiadores Mújica e Izaguirre ponen la fecha del monasterio de San Sebastián de Hernani como fundado en el año 923, es decir, 70 años antes del documento que vamos a estudiar con más atención, y que era una hospedería del Camino de Santiago. Los argumentos contrarios, que son muchos, para decir que San Sebastián de Hernani no estaba en el Camino de Santiago, quiero de alguna manera refutarlos, aduciendo una serie de argumentos por los que yo afirmo que existía un Camino de Santiago, el de la costa, ya desde la época romana, en época visigoda. El camino de la costa fue utilizado por el reino de Asturias cuando enviaba a sus embajadores a Carlomagno y al imperio carolingio, y por lo tanto este, que era el camino de trasvase de mercancías y de personas, fue utilizado también en el Camino de Santiago cuando se descubrió el sepulcro de Santiago, cuando se reinventó el sepulcro de Santiago, y que lo hizo Carlomagno en su tercer viaje, aproximadamente vamos a poner una fecha del año 800. Y por lo tanto, a partir de esa fecha va a haber un centro más de peregrinación, como va a ser el sepulcro de Santiago. Pues bien, ¿qué argumentos tenemos para decir que San Sebastián de Hernani podía ser una hospedería de ese Camino de Santiago? En primer lugar, el hecho de que la viabilidad y el uso continuado del camino marítimo y terrestre por la costa desde la época romana, siguiendo el reinado de Visigodo, y sobre todo durante la historia del reinado de Oviedo, cuando la monarquía pamplonesa y el reino Astur eran feudales del imperio carolingio. Nos han enseñado una historia en la que creemos que Pelayo ya desde el principio fue un rey independiente. Lo fue rey, pero bajo la tutela de los carolingios. Carolingio fue uno que proyectó la ciudad de Oviedo. Igualmente podemos decir que los principales beatos de Liébana estaban redactados a imagen y semejanza de personajes carolingios, etcétera, etcétera. Y estos reyes astures, que formaban parte de una marca occidental hispánica, se conoce muy bien la marca hispánica oriental, la de Cataluña, pero la marca occidental no tan bien, estos estaban en estrecha relación con los carolingios y enviaban sus trofeos y sus regalos a los reyes carolingios y asistieron a los concilios y a las asambleas, y para eso necesitaban un camino, era el Camino de la Costa. Otro argumento, por lo tanto, el Camino de la Costa estaba funcionando ya desde los romanos y ya desde los visigodos y ya desde el reino Astur. Por la utilidad que comportaban dichos caminos en las relaciones de evangelización de los pueblos del Pirineo, especialmente de los vascones desde la Aquitania. Si vemos que hay una serie de tradiciones de cómo llega la evangelización de los vascones, veremos que esas tradiciones
están fundadas en hechos que no son históricos. Por ejemplo, en la historia de los obispos de Pamplona, de don José Goñigas, también de un magnífico historiador en 6 volúmenes, afirma que ni San Fermín ni San Saturnino fueron personajes históricos, porque según la tradición eran personajes del siglo III, pero que luego fueron obispos de Pamplona en el siglo XI. Y por lo tanto se ve que esos dos personajes, aunque sean los patronos de Navarra y de Pamplona, no fueron personajes históricos. Tenemos que aducir los verdaderos evangelizadores, y la evangelización de los vascos, tanto de los vascones como de los aledaños de los vascones, como eran todo el territorio del señorío que va a ser luego de Vizcaya, esos deben su evangelización a personajes peregrinos que vinieron desde la Aquitania. La tercera argumento es la necesidad que tenía el obispo de Bayona de visitar a sus fieles situados en la zona que dependían de Bayona. Estamos acostumbrados a ver cómo hay unas demarcaciones eclesiásticas que son tan antiguas como las demarcaciones de la propia lengua euskérica, como luego aludiremos, y vemos que el obispo de Bayona ha estado dominando en su jurisdicción desde Astigarribia, que es un monasterio que él consagró y cuyo documento nos conservamos, de la consagración de Astigarribia, hasta San Ander, hasta San Adrián, a la cueva de San Adrián. Todo ese territorio, que luego hablaré, era la tenencia de Guipúzcoa, se le atribuía el obispo de Bayona. Y este dominio lo va a tener hasta que en tiempo de Felipe II, en 1563 aproximadamente, por razones de lucha contra el calvinismo, pasaron a depender del obispo de Pamplona. El obispo de Bayona tenía que venir a evangelizar y a tener la jurisdicción en todo ese territorio que, como digo, formaba un gran triángulo desde Hondarribia, que era el arciprestado menor de Bayona, hasta Astigarribia y hasta la cueva de San Adrián. En cuarto lugar, la continuación del camino costero desde Astigarribia a Cenarruza por medio de pequeños monasterios fundados por nobles o señores, los cuales nombraban suos homines ad regendos idos, hasta llegar a obispo. Sabemos que existen ya en este siglo, el que estoy hablando ahora, el siglo X, aproximadamente hacia el 923, existen toda una serie de pequeños monasterios que unen desde Astigarribia a Cenarruza y hasta Oviedo, y de allí de Oviedo luego para caminar hasta Santiago. Luego, por lo tanto, es una razón para afirmar que en toda esta zona costera atravesaba el camino de Santiago. Y por fin, el último argumento que quiero aducir, que es la existencia del culto a Santiago, tal como se confirma en la carta de Alfonso III, a principios del siglo X, a los monjes de San Martín de Tours. Alfonso III, del rey Astur, escribe una carta al centro de peregrinaje hasta este momento, que era San Martín de Tours, y le afirma la existencia del culto a Santiago. Por lo tanto, estos argumentos a mí me aducen la razón de que con anterioridad al documento de 1014 existía ya aquí una hospedería del Camino de Santiago, y por lo tanto, tanto aquellos que iban por barco y y aterrizaban o amarraban
en el puerto que podríamos decir de Astigarribia o de San Sebastián, o como aquellos que venían por el camino terrestre, estos iban camino de Santiago y por lo tanto es viable el que San Sebastián de Hernani fuera una hospedería. También es verdad luego que en tiempo de Sancho el Mayor, del 1000 a 1035, va a haber una remodelación del Camino de Santiago, pero ahora no estoy hablando de esto, que la cesión de Sancho el Mayor del año 1014. Esta concesión de un rey, aunque sea falsificada en la fecha, tuvo un gran impacto en la historia de esta zona cantábrica. De modo que en la venta que va a realizar Leire el año 1235, cuando se desprende del monasterio de San Sebastián de Hernani y lo vende a los cistercienses, recoge el documento de 1014 como la fecha fundacional. Por lo tanto, hasta 1235, el documento de 1014 tenía un peso específico. El contenido de este documento. La pregunta sigue en pie. ¿Cuándo se incorporó San Sebastián de Hernani al monasterio de Leire? Ciertamente, en uno de los reyes posteriores, en tiempo de Pedro I, rey de Navarra y de Aragón, en 1101, habla de la donación del rey Sancho. Por lo tanto, en 1101 ya es claro que existía este documento, porque habla de la existencia de un rey Sancho, no concreta que Sancho era, el que había dado el monasterio de San Sebastián de Hernani a el monasterio de Leire. Se podía referir a Sancho el Mayor, se podía referir a Sancho del Peñalén. La fecha es del 17 de abril de 1014 y está fechado en Leire. Pero se trata de dos documentos. Uno es el de la donación y otro es de los territorios que asigna al monasterio de Leire, la villa de Izurum con sus iglesias de Santa María y de San Vicente. Aquí la falsificación está demostrando que no es de la época, porque si en 1014 existieran ya Santa María y San Vicente, no podía ser que estos pertenecieran a San Sebastián de Hernani. Es una falsificación y queda claro por qué. En el momento de confeccionar el becerro antiguo de Leire, en tiempo del abad Raimundo, 1083-1121, y en tiempo del abad Pedro, muerto en 1150, la donación no existía. La donación de 1014 no existía. Basados en esta tradición, en tiempo de Pedro I se debió falsificar la donación de 1014. Pedro I hace una sustanciosa donación a Leire de toda una serie de cubiculares y fondacos que tiene en esta zona de Guipúzcoa. ¿Y qué razones tenían para falsificar? Porque en 1014 todavía Sancho el Mayor no había comenzado a ocuparse de la reforma eclesiástica de su reinado. Segundo, porque el documento de 1014 incluía las iglesias de Santa María y de San Vicente, que estaban bajo control de los vascones, como luego hablaré. En tercer lugar, por insertar en la boca de Sancho, obispo de Pamplona y abad de Leire, la cesión a Leire de los derechos episcopales. En cuarto lugar, porque para este momento estaba naciendo junto al monte Urgul un asentamiento gascón reacio a San Sebastián de Hernani. Por lo tanto, es una falsificación
del tiempo de Pedro I. Pero sin embargo, el fondo histórico recogido en este texto, que se refiere a una tradición anterior, porque el mismo Pedro lo confiesa, que existía ya desde el tiempo del rey Sancho, tenemos que afirmar, por lo tanto, que existía en los documentos y en las regulaciones en la historia, existe el papel de las falsificaciones. En concreto, el uso y la costumbre de los pueblos antecede en lustros y aún en siglos a su regulación escrita. Por el hecho de que se promulgue un reglamento o una ley en una fecha determinada, no se puede concluir que sólo desde esa fecha tiene valor la dicha ley o reglamentación. Entrará en vigor, pero no el fondo de la ley y de la reglamentación. Muy al contrario, la eclosión en forma de escritura de una reglamentación no hace sino constatar la vigencia tradicional de esta realidad, que ahora adquiere el curso legal de una realidad previa, popular y cotidiana, que por fin ha llegado a un nivel de ponerse por escrito, es decir, a un nivel culto. Esto que lo vemos en el ámbito del derecho sin ninguna dificultad, lo aplicamos también en otras ciencias. Y por lo tanto, por ejemplo, en los que hablaban el bajo latín, del que van a derivar todas las lenguas romances, por ejemplo, en castellano, en el español actual, cuando empezaron a diptongar la O de corpus en cuerpo, va a venir luego el gramático a afirmar que esa es la norma, la diptongación de la O en UE. Pero ¿eso por qué lo hace? Porque ya el pueblo ha utilizado el uso y la costumbre, lo ha utilizado con siglos o con lustros de anterioridad en el castellano del momento. Igualmente, llegando a nuestro caso concreto, sabemos que en tiempo de Pedro I existía una tradición atribuida a un rey precedente de nombre Sancho, según la tradición de la masa social de la población, que creía que un rey de Pamplona, desde el tiempo anterior, había, algunas veces se dice que de forma inmemorial, había donado a Leyde la villa fundiaria de San Sebastián de Hernán. Cuando, por lo tanto, se falsifica durante el reinado de Pedro I el documento, no se inventa una realidad, sino que se pone por escrito y de forma culta la tradición admitida de la pertenencia a Leyde del monasterio de San Sebastián el Antiguo. Las realidades fácticas no comienzan a funcionar desde el momento de la puesta por escrito de un documento, sino que por el contrario, el documento escrito visualiza una realidad anterior, previa, nacida y alimentada por la tradición. Si yo quisiera ahora traer un documento de falsificación que ha tenido un impacto extraordinario en la vida del occidente, nos encontraríamos con la falsa donación de Constantino, que el escritorio vaticano la falsificó en el siglo XI y atribuía que el emperador Constantino en el siglo III había dado al Papa toda la ciudad de Roma y el occidente. Iba a ser esto la base del patrimonio de San Pedro. Cuando se descubre en el siglo XV que había sido una falsificación, todos admitieron que con anterioridad al momento de la falsificación del siglo XI existía ya una tradición de centralización y absolutización por parte de la sede pontificia de una serie de competencias como el nombramiento de los obispos, la concesión de indulgencias, el nombramiento de santos, etcétera, etcétera,
y que por lo tanto esa tradición de centralización en Roma no se hizo más que poner por escrito en una falsificación que se retrotrajo aproximadamente 7 siglos. Concluyendo, por lo tanto, es una falsificación que no hace más que recoger una tradición que para mí se remontaba al tiempo del rey Sancho, que yo creo que era Sancho el Mayor, y luego diré por qué precisamente está fechada en el 17 de abril del 1014. Lo voy a decir ahora ya y me remito luego a lo que diga ahora. Si cogemos el cartulario de Leyre, nos encontramos con que en 1015 se dan una serie de documentos falsificados, también por el escritorio de Leyre, por el que se atribuye a los donatarios, se les atribuye una serie de beneficios que vienen datados en 1015, tras la batalla de Falces que realizó Sancho el Mayor. La existencia de esta batalla y la campaña de Falces no hay ninguna duda en la historia, pero esta falsificación de 1015 la van a realizar los escribanos del escritorio de Leyre, la van a realizar con un protocolo y un escatocolo que son idénticos a los documentos que tiene el documento de 1014. Si comparamos esos documentos de 1015 con el protocolo, es decir, los párrafos introductorios y el escatocolo, veremos que son similares, por no decir idénticos, al documento falsificado de 1014. Como los monjes de Leyre saben que la donación a Leyre fue anterior a las donaciones que va a hacer Sancho el Mayor con motivo de la campaña de Falces, pusieron el 1014, un año antes de las falsificaciones que van a hacer con el mismo protocolo y escatocolo en 1015. Por lo tanto, las falsificaciones que hacen a los donatarios de los beneficios de Falces, esos mismos son los que han hecho la falsificación del documento de 1014. Existe, por lo tanto, San Sebastián de Hernani, y ahora voy a hablar de las relaciones de San Sebastián de Hernani con la tenencia de Guipúzcoa. ¿Qué llamamos tenencia en historia? Tenencia es aquel ámbito geográfico en el que manda un tenente, y por eso se llama tenencia. Uno que hace las veces del rey en ese lugar. Hay diferentes tenencias en el ámbito del reino de Pamplona. Una de ellas era la tenencia de Guipúzcoa, que aparece ya en tiempo de Sancho el Mayor y está certificado con el tenente y las donaciones que hace este tenente, y por lo tanto de ese documento no tenemos ninguna duda de su autenticidad. Existían, por tanto, las tenencias. Luego veremos cómo San Sebastián de Hernani va a llegar a ser una tenencia. Pero para este momento tengo que hablar, en primer lugar, de la gasconización de la costa cantábrica. La llegada de los gascones a la costa cantábrica es un tema discutido en la historiografía. Gamón coloca este hecho en tiempos de Sancho el Sabio, es decir, al filo del año 1150. No nos olvidemos que Sancho el Sabio es el que funda en 1180 San Sebastián el del Antiguo. El de lo viejo. El doctor Camino, por el contrario, lo sitúa en el séquito de Alfonso VIII. Alfonso VIII, el año 1200, después de haber asediado a la ciudad de Vitoria, entra con su ejército y se apropia de las tierras de Guipúzcoa para poder tener y usufructuar la dote de su mujer Leonor, que era la Gascuña. Y por lo tanto Guipúzcoa pierde su independencia
bajo las tropas de Alfonso VIII en 1200. Algunos dicen, aprovechando que Alfonso VIII ha recibido de herencia colateral de su mujer, la Gascuña, es el momento de la llegada de los gascones. Sin embargo, nuestra opinión es que la llegada de los gascones es mucho más antigua. La opinión de que la gasconización de la costa guipuzcoana es antigua viene sostenida por la toponimia y la antroponimia. Son profusos los términos gascones entre el Bidasoa y el río Oria. Así son de esta raíz gascona términos como Ayete, Barbasoil, Meloca, Embeltrán, Landerbaso, Miral, Ulía, Mertelín, Miramón, Montpas, Morlans, Narrica, Polloy, Primaot, San Melet, Urbul, Jaumar, Engómez, Estor, Sansur, Molinao, Pontica, etcétera, etcétera. En concreto, en estas fechas, de mediados del siglo XII, Sancho el Sabio de Navarra casó a su hija Berenguela con Ricardo, conde de Poitiers y duque de Aquitania, heredero del rey Enrique II de Inglaterra. Estas buenas relaciones del reino de Pamplona con Aquitania explicaría la intensificación de la llegada de los gascones a la costa cantábrica. Sin embargo, podemos decir que existían, ya antes de la fundación de San Sebastián, existía lo mismo que antes de la fundación de Fuenterrabía, que las dos son fundaciones de los reyes de Pamplona, antes del año 1200, existían ya unos asentamientos en Asturiaga y en San Sebastián de Hernani. ¿Y esto por qué? Porque a la hora de aplicar los fueros de fundación de villas, vemos que los reyes de Pamplona, Sancho el Sabio será el que traslade la nominación de Sancho rey de Pamplona a Sancho rey de Navarra, es hacia 1150 es cuando cambia la nominación. A la hora de aplicar las familias de fueros, van a aplicar una familia de fueros u otra, va a ser el fuero de Jaca, Estella y el fuero de Logroño, en razón de la urbanización, podríamos decir, del poblamiento preexistente. Si nosotros vemos que el fuero de Jaca y luego el de Estella de 1090 se aplican precisamente porque previamente existía un núcleo en Jaca que era de antiguos pobladores y que en Estella existía el barrio de los Navarros y junto a él va a crear el barrio de los extranjeros francos. Vemos que en San Sebastián y en Fuenterrabía aplican el fuero de Jaca, Estella, y no el fuero de Logroño, que se va a aplicar ese mismo año o al siguiente, en 1181, se va a aplicar en Vitoria. ¿Por qué? Porque en Vitoria el fuero que aplican es asumiendo la población antigua que existía y elevándola de siervos de la Riva a ruanos, a urbanos. En cambio, en el fuero que se aplica en San Sebastián y en Fuenterrabía, existen dos núcleos de población distintos, como existían en Jaca, como existían en Estella o como existían en Pamplona, entre la Navarrería y San Cerni, que eran dos núcleos de población, y ahí se aplica el fuero de Jaca. Y por eso, mi afirmación es que existía ya previamente, antes de aplicarle el fuero, existía ya un núcleo de población, gascón en lo que llamamos lo viejo, y el núcleo de los navarros que existían en el puerto en San Sebastián de Hernani, con una precisión muy clara, y es que cuando se crea el fuero y se aplica el fuero a San Sebastián, la villa urbana,
se pone que no pueden ir a poblar en ese nuevo recinto, se les prohíbe tanto a los nobles como a los navarros. En el propio fuero de San Sebastián están que los navarros, es decir, los del antiguo, no pueden ir a vivir al San Sebastián de lo viejo. Por lo tanto, sobre un fondo gascón que ha llegado con un siglo de antelación y que se le va a aplicar el fuero de Estella. El fuero de San Sebastián es un conjunto jurídico formado por la suma de dos fuentes anteriores de distinto origen y ámbito de aplicación. Un fuero pamplonés, como es el fuero de Estella, pero no el fuero de 1090, que es repetición del fuero de Jaca, sino el fuero extenso de Estella del año 1164. Este es un argumento para datar, ya que el fuero de San Sebastián no conocemos el documento original, no sabemos por lo tanto en qué año, y así vemos que se han celebrado distintos congresos para celebrar la fundación de San Sebastián, en concreto en 2080 celebramos un congreso para celebrar en 1180 para celebrar el fuero de San Sebastián. Pues bien, ¿por qué sabemos que se funda el fuero de Estella y cuál es el fuero de Estella? Es el fuero de 1164. Y por lo tanto, los historiadores, si vamos cogiendo que San Sebastián se funda con anterioridad a Vitoria-Gasteiz, que es del año 1181, y que es posterior al año 1164, porque el fuero extenso de Estella viene aprovechado casi al pie de la letra en el fuero extenso de San Sebastián, llegamos a la conclusión de que es probable que San Sebastián fuera fundado el año 1180. La extensión, he dicho que se funda sobre los roles de Olerón. Los roles de Olerón, Olerón es una isla aquí en el Atlántico donde se daban juicios a las disputas marítimas. Tiene toda una tradición jurídica que ahora sería largo de explicar, y todos esos roles de Olerón, toda esa fuente jurídica, viene junto con el fuero de Estella de 1164 a fusionarse y nos va a dar el fuero extenso de San Sebastián. Este fuero de San Sebastián se va a atribuir luego a todas aquellas villas que tenían un poblamiento anterior. Y así, por ejemplo, tenemos en Fuenterrabía, en Guetaria, en Motrico, en San Vicente la Barquera, en Oiarzun, en Zarauz, en Zumaya, en Usurbil y en Odio, con los datos cronológicos que podría decir cuando se fundan todas estas villas a fuero de San Sebastián. A San Sebastián se le va a dar un alfoz, o lo que es lo mismo en términos normales, es una extensión que, en la que se aplica la jurisdicción de las autoridades de San Sebastián. Y ponen en el alfoz, ponen desde Arano, que como sabéis está ya hoy en territorio de Navarra, Arano, en aquel Altozano, es el único pueblo de Navarra de donde se ve el mar, y hasta Orio. Le da al fuero de San Sebastián, le da un alfoz o una jurisdicción amplísima, y ahí es donde van a ir naciendo todas estas villas de las que he citado con anterioridad. Sin embargo, la concesión de este alfoz de San Sebastián venía a poner en duda los límites diocesanos de Bayona, que desde 1105 se reconocía su extensión entre el río Oiarzun y el río Bidasoa. Es decir,
que nos encontramos con que el rey Sancho el Sabio, al fundar San Sebastián, le da una jurisdicción que se solapa a los límites que tiene ya concedida Bayona en estas tierras de las que lo que va a ser luego la provincia de Guipúzcoa, y que en aquel momento era la tenencia de Guipúzcoa, que luego va a ser la tenencia de Izzoroz, y que luego va a dar paso a la tenencia de San Sebastián de Hernández, de la que ahora me voy a centrar. El reino de Pamplona no solo pretendió y adquirió cierto protagonismo en tierras cantábricas del Duranguesado, del Deva, de los várdulos guipuzcoanos y de los vascos guipuzcoanos, sino que también pretendió extenderse a tierras pirenaicas de la sede de Bayona y aún del condado de Gascuña con la merindad de Ultrapuertos o de Baja Navarra. En primer lugar, nos encontramos con que el topónimo Hernani aparece en distintos documentos, pero sin embargo, luego llega documentos en la que se cita como un convento, un fondaco, es decir, una villa fundiaria, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, Hernani aparece también como valle. Durante la Alta Edad Media, el territorio que formaría la provincia de Guipúzcoa estaba dividido en valles, y Hernani era uno de ellos. El valle de Hernani se extendía antiguamente por todo el territorio comprendido entre los cursos bajos de los ríos Urumea y Oria, y comprendía en su territorio las actuales poblaciones de San Sebastián, Hernani, Astigarraga, Lasarte Oria, Usurri, Urnieta y Oria. Las primeras menciones escritas referidas al valle de Hernani se remontan a un documento de los falsos votos del conde castellano Fernán González en favor del monasterio de San Millán de la Cogolla, que las antedata, esta falsificación, en el 938, pero que es una falsificación del siglo XIII. Ahí aparece Hernani como valle. Pero pasamos, y además de valle, Hernani va a aparecer como tenencia. Ya tenemos que Hernani es un monasterio, es un valle que ya existe con anterioridad a la fundación de San Sebastián como villa burguesa, y el año 1105, en tiempo de Pedro I, tenemos la primera documentación de que Hernani es una tenencia. Renante rege Alfonso Sanzi in Pampilona, et in Aragone, et in Osca, imperante Alfonso Ferdinando in omne Castela, et in Toledo, senior Eneco Beguila, dominante en Esauri, Charri, en Bazán, et Burunda, et en Hernani. Por lo tanto, ya tenemos ya en 1105 una constancia documental de que Hernani es una tenencia equiparable a las tenencias que ha citado con anterioridad. Sin embargo, esta tenencia, que no tenemos constancia luego de distintos tenentes, solamente en tiempo de Sancho el Sabio, es decir, 50 años después de este 1105 que he citado ahora, nos encontramos con que tenemos otra referencia a la tenencia de San Sebastián. Para este momento, Sancho VI el Sabio y Sancho VII el Fuerte han ido preparando el terreno de esa futura tenencia. Así, en 1192 concedió fueros a Larraun, Basaburúa Mayor, Basaburúa Menor, Leiza Areso, San Esteban de Merín, Gulina, Odieta, Esteríbar. Y al año siguiente, en 1193, a los valles comarcanos de los anteriormente citados como Imoz, Atez, Sorauren, entre otros. ¿Qué hace pues aquí los reyes de Pamplona y Navarra? ¿Qué hacen en 1192 y 1193? Dan documentos de
concentración de pechas, de monetización de pechas, o lo que es lo mismo, le van a dar a aquel que mande en esa tenencia, le van a dar todas las riendas para recoger los impuestos, las tasas, que hasta ahora estaban en temas que podríamos decir en trigo, en cebada, etcétera, etcétera, los van a monetizar, que ahora los voy a omitir, por las que Sancho VI el Sabio crea la tenencia de San Sebastián. En nombre de la tenencia. Cuando se renueva la tenencia, hay dos entidades que responden al nombre de San Sebastián. Cuando en 1199 se dice que existe la tenencia de San Sebastián, hay dos sujetos a los que se les puede atribuir: a la villa fundiaria, a la villa fundiaria de San Sebastián de Hernani, y a la villa burguesa que se ha creado en 1180. A esos dos. La villa urbana de San Sebastián, recién fundada en 1180, lo ha sido para extranjeros gascones. Tenía cierta entidad demográfica, ya que está servida eclesiásticamente por dos iglesias, la iglesia de Santa María y la iglesia de San Vicente, pero que están controladas, esas dos iglesias, en sus tributos eclesiásticos, diezmos, primicias, etc., están controladas por los abades y por los monjes de San Sebastián de Hernani. Además, desde su fundación, controlaba un extenso alfoz que corría, como hemos dicho, desde Arano a Ori. Pero el mismo topónimo de San Sebastián designa a San Sebastián de Hernani, antigua tenencia navarra desde 1105, y ahora en serios litigios con los habitantes de la villa urbana o con el burgo de San Sebastián, con la notoriedad de que el monasterio de Leyde quería controlar las dos parroquias de San Sebastián el Burgo. Y por lo tanto, a mi modo de entender, a partir de 1199, aunque su final no lo puedo señalar, existe una tenencia de San Sebastián de Hernani y que abarcaría los territorios navarros, en aquel momento del Reino de Navarra, y que son, en primer lugar, el Valle de San Sebastián de Hernani; en segundo lugar, el arciprestazgo de Fuenterrabía, el arciprestazgo menor de Fuenterrabía, que ya con anterioridad dependía de Bayona; los valles de las cinco villas de la montaña; el Valle de San Esteban de Lerín; el Valle de Vértiz, Arana; el Valle de Baztán y las tierras de Ultrapuertos o Baja Navarra, hasta que se constituya allí una nueva tenencia. Es decir, la tenencia recogería los límites vasco-guipuzcoanos entre la sede de Pamplona y Bayona y las posesiones navarras más occidentales a uno y al otro lado del Pirineo. Y además cabe preguntarse por si estas tierras vasco-guipuzcoanas estaban ya gasconizadas. Si tuviera tiempo, describiría cada una de estas piezas que he hablado. El arciprestado de Fuenterrabía, las tierras al sur del Pirineo y controladas por el arcipreste menor de Fuenterrabía, se extendían desde el Bidasoa hasta el Valle de Oyarzun. El obispo de Bayona poseía sin discusión el arciprestado menor de Fuenterrabía, que incluía los valles actualmente guipuzcoanos de Fuenterrabía, Irún, Lezo, Rentería y Oyarzun, y así hasta 1562. Según la documentación histórica del obispo de Bayona, Arsio, en su carta apócrifa del año 980, afirma que su jurisdicción va desde Santa María de Arós hasta Santa Triana. Por lo tanto, incluía este arciprestado de Fuenterrabía. Los valles de las cinco villas de la montaña. En concreto, podemos decir que se extiende la tenencia de San Sebastián de Hernani allí por donde camina y fluye el río Bidasoa. Siguiendo el río Bidasoa hacia su cabecera, se incluía igualmente
los actuales varios valles navarros de las cinco villas de montaña, Echarri, Echalar, Lesaca, Vera y Llanci, enclavados en los bajos Pirineos, en un pequeño valle rodeado de montañas hasta los collados de Ibardín y La Runa. En tercer lugar, incluía el valle de San Esteban de Lerín. Entraba a formar parte el valle de San Esteban de Lerín, limitado al norte por las cinco villas de la montaña y por el valle de Lurumea, y al este por el valle de Baztán, que también está regado por el río Bidasoa y sus afluentes. En 1066 era teniente de Lerín, de San Esteban de Lerín, el señor García Cenáriz en Lerín. Igualmente, el valle de Vértiz Arana formaba parte de los valles incluidos en la sede de Bayona, en la comarca del Alto Bidasoa. Componen el valle tres concejos: de Gasa, Navarte, Capital y Olleregui, y el señoría de Vértiz. Igualmente, el valle de Baztán tenía en la diócesis la demarcación del arcedianato de Bayona y de tenencia en el reino de Pamplona. En 1066 encontramos entre los tenientes navarros que confirman documentos de la época. Y por fin las tierras de Ultrahuerto. ¿Y esto por qué doy semejante extensión a la tenencia de San Sebastián de Hernani? Por una serie de luchas que tienen documentales con respaldo de las bulas pontificias los obispos de Bayona y de Pamplona, que tienen una serie de bulas contrapuestas buscando señalar cuáles son los límites que tiene cada una de las diócesis, porque en el momento en el que veamos que la diócesis de Bayona se extiende hasta San Sebastián de Hernani, tendremos el argumento de que todos esos territorios que he señalado formarían parte del valle y de la tenencia de San Sebastián de Hernani. La diócesis de Pamplona, según la documentación del obispo de Pamplona, dice que se extiende hasta Velate y desde allí hasta San Sebastián, pasando por la cuenca del Bidasoa y tierra de Fuenterrabía, mientras que a Bayona le correspondería el Baztán hasta Velate, el valle de Lerín y la tierra de Hernani hasta San Sebastián, Santa María de Alós y San Adrián. Por lo tanto, en las distintas falsificaciones y documentos que tienen las dos diócesis, llegan a ciertas concesiones que, por mi parte, quiero concluir, porque ya me quedan cinco minutos, quiero concluir dando las razones de que tiene la sede de Bayona de controlar los territorios siguientes. La diócesis de Bayona tenía estos cuatro argumentos para decir hasta dónde llegaba su jurisdicción. El primer argumento, la evangelización desde Aquitania a tierras del sur del Pirineo. En efecto, la tradición afirmaba que San León, obispo de Bayona, predicó a los vascones y aún dio pie a que durante su presencia en Vizcaya se afirmara la presencia de Jaun Suria. Estas tradiciones evangelizadoras fueron luego históricamente comprobadas por hechos históricos, como fueron la predicación de San Amando en las tierras del Pirineo y al sur del Pirineo, hasta, dice el propio San Amando, hasta una ciudad al sur del Pirineo que pensamos que es San Amando. Por lo tanto, el obispo de Bayona, apoyado en esa tradición de San León, que había bajado a evangelizar estas zonas del sur del Pirineo, dice que éstas le pertenecen. Segundo argumento. En la historia altomedieval, entre los historiadores de Aquitania, de Vasconia y de los visigodos, se afirma que Aquitania llegaba en el sur del Pirineo hasta la sierra de Cantabria. Tenemos varios historiadores y lo reconocen los visigodos, llegaba hasta la sierra de Cantabria.
En esta misma línea fronteriza se movían las afirmaciones de los cronistas del siglo XII. ¿Y quién es esta Sierra de Cantabria? Si nosotros vamos al final ya de tierras de Navarra, nos encontramos con la propia Sierra de Cantabria, que para los aquitanos hasta ahí llegaba el límite del territorio de Aquitania. Pero tenemos una serie de historiadores. El obispo de París, Pierre Marca, en el siglo XVII, en su Historia del Bearne, libro primero, cree que San Sebastián estaba emplazado sobre el easo romano, ya que para este autor, en tiempo de los romanos, las Galias se extendían hasta Odio. Igualmente, el Adarra, dice, es un monte guipuzcoano, si bien el obispo de París, Marca, asigna a las Galias, en tiempo de los romanos, la geografía que corre entre el Adarra hasta Haya y el Jaizkibel. Igualmente, cuando Rogelio Jovedén, en la parte última de sus anales escritos en 1177, prolonga el territorio del conde de Bayona hasta el puerto de Ubiars, al que los moradores llaman ahora Oiarzun, indica suficientemente que en su siglo el Bidasoa y el pueblo de Fuenterrabía y aquella población que se llama Irún Iranzu estaban fuera de la tenencia de Guipúzcoa y pertenecían al condado o al vizcondado de Bayona. Por tanto, los historiadores de Aquitania prolongan las fronteras hasta lo que podríamos decir, nosotros hemos señalado como la tenencia de San Sebastián de Hernán. Un tercer argumento podría ser aludido por el obispo de Bayona al afirmar que su diócesis se extendía al sur del Pirineo a las tierras controladas por el dialecto alto navarro. Dentro del euskera, las tierras que hablen alto navarro pertenecerían, dice el obispo, a Bayona. Como eran los valles de Oiarzun, Hernani, Cincovillas y Lerín. Según Luis Lucien Bonaparte, se hablaba en la parte central y norte de Navarra, así como en el extremo oriental de Guipúzcoa y la frontera occidental bajo Navarra, este dialecto alto navarro. Por lo tanto, si las demarcaciones de los dialectos vascónicos tienen alguna significación y alguna antigüedad, este dialecto alto navarro significaría que hasta ahí se extendía la diócesis de Bayona y que, por lo tanto, la tenencia de San Sebastián de Hernani incluiría estas tierras en las que se hablaba el alto navarro. Y por fin, y por mayor impacto social, el obispo de Bayona reclamaba la evangelización y el control jurisdiccional de todos aquellos asentamientos de los gascones al sur de la línea montañesa del Pirineo y asentados en la cornisa cantábrica hasta Estigarribia. Es decir, todos aquellos pueblos o poblamientos en donde había gascones, allá el obispo de Bayona dice, hasta allí llega mi jurisdicción. Y así como yo he, diría, bautizado, ha consagrado el obispo del monasterio de Astigarribia, igualmente a todos los poblamientos de la cornisa cantábrica de las Cones llegaría su extensión. A todos ellos vendría a cubrir esa tenencia de San Sebastián de Hernani, que, como he indicado, nace en 1199 y que luego su finiquitación, su final, no lo conocemos, porque el año 1200, como sabéis, las tropas de Alfonso VIII entran, conquistan, después de asediar durante 3 meses Vitoria, y luego, aunque mucha de la tradición guipuzcoana afirma que fue un pacto de entrega voluntaria, los rastros arqueológicos que estamos encontrando en distintos
castillos y antiguos poblamientos, como por ejemplo en Guetaria, nos afirman que en ese año 1200 hubo una quema, por tanto, una batalla, un hecho luctuoso que daría pie a afirmar que ese pacto de entrega voluntaria no existió, sino que fue más bien una conquista o al menos una entrega, diríamos, forzada de los guipuzcoanos, que desde ese año 1200 forman parte de la corona de Castilla. Esperemos, ¿no?